Hola, muy buenas a todos, aquí Nuevo Pastrana. Hoy, chicos, les tengo un video que me estaban preguntando muchísimo. Una vez hice un stream, si no me siguen en Twitch, síganme porque ahí hablamos de bicis, a veces hago conversaciones, hablamos sobre temas de ciclismo. Y ese día tocó hablar sobre lo que es las diferencias. Bueno, más que nada un chavalón también estaba muy interesado de que, Nomo, pero ¿cómo diferencias una bici recreativa y una bici de gama baja, pero ya de entrada al mundo de la montaña? Entonces, hoy le voy a hacer una comparativa de una bicicleta recreativa y una bicicleta de montaña gama baja. O sea, de entrada, algo para que ya le puedas ir mejorando, chingón. Aquí le vamos a enseñar, pues, aquí tenemos atrás a la patrona y acá tenemos al compa Efra, que tiene su bici, la Ghost. Y pues vamos a hablar de las diferencias que hay entre distintas marcas, materiales, de todo un poco. Aquí en este lado tenemos una Ghost, una bici recreativa, con un valor de ¿cuánto, Efraín? ¿Cuánto te costó esa bica? $7,000. Aquí tenemos $7,000 esta bica nueva. La patrona que tenemos aquí, con su regalito, que es una Trek Marlin 6, gama de entrada de la marca Trek. Esta bicicleta tiene un valor de $14,500. Hoy en día ya subieron, pero pues cuando la compramos, ese precio tenía. Así que aquí le voy a hacer la comparativa. Hay una gama más baja todavía, que es la Marlin 5, pero no las tengo aquí. Entonces pues la voy a hacer con la Marlin 6. Y pues no más que nada para diferenciar los tipos de componentes que tiene una bici recreativa y una bici ya pues un poquito más decente, gama entrada. Yo sé que es el doble de precio, pero créanmelo que vale la pena ahorrarse pues la mitad de lo que vas a comprar esto. Y te compras esto porque aquí esto es muy buena base para mejorarla. No quiere decir que esta nave no pueda quedar bien chingona metiéndole todos los componentes full. Pero la verdad, sinceramente, pues yo preferiría mejorar algo que tenga un marco más resistente. Y otra cosa más es la garantía de por vida de los cuadros, en este caso Trek. Porque aquí, ¿te dieron garantía? Bien triste, nada. No, pues ahorita le vamos a explicar eso. Y no quiero ver comentarios de que, ah, te estás burlando del Efraín. Claro que no. ¿Cómo la ves, güey? Comentaron, ya ves que la historia que grabé, donde íbamos en el cerro, que grabé mi bike, que grabé la tuya, así, que me estaba burlando de ti, güey. También locos, gente. La neta, yo soy una persona que andaría en cualquier bici. Incluso yo le presté mi bici para que saltara y intenté saltar la de él, nomás que se me rebalaron los pies. Y la verdad, sí se siente algo raro esto. ¡Roco! ¡Nano! ¡Pégale una chinga! Por cierto, gente, ustedes en mi canal conocen al compa Nano, pero no conocen al Roco. ¡Roco, ven! ¡Ven! ¡Roco! ¡Ven, ven, ven! ¡Pinche Roco! ¡Pinche Roco! Es una aspiradora 3000 este loco. Bueno, están desviando el tema. Vamos a darle a lo que viene, a lo que me truque chencha, y vamos a hacer la comparativa de estas dos navesotas. La Trek Marlin 6 y la Ghost del Terror. Mucha gente tiene Ghost del Terror en el canal y la neta que agarran cura cuando digo la Ghost del Terror. Un saludo para el bebé, o no sé cómo se llamaba el chavalón de allá de Culiacán. Creo que sí, el bebé, no sé qué. Un saludito, viejo, si está viendo este video. Pronto voy a ir a Culiacán otra vez. Ah, mi gente, y si están viendo este video, ahorita mismo que están viendo este video, yo estoy en Tijuana o Ensenada, por allá me van a ver. Así que manden un mensajito si me quieren invitar a una ruta. Ya quedé con unos chavalos, pero pues vamos a darle por allá. Allá vamos a andar en Tijuana una semanita. Así que lamentablemente no va a haber video hasta que regrese. Este es el último video de esta semana y va a haber video hasta la otra semana. Pero se viene nuevo contenido, chavales. Así que vamos a darle con el review. Pongamos a prueba estas dos baquitas. A darle. Bueno, mi gente, vamos a comenzar con esta comparativa. Primero vamos a empezar comparando las piezas de la bici recreativa, que muchos pues no las conocen. Aquí les voy a decir qué componentes tiene una bici recreativa y qué es lo que tiene una bici ya mejorcita de gama de entrada. También es una gama baja, pero pues a comparación de eso a esto, sí hay muchos componentes que marcan la diferencia. Así que vamos a iniciar con esto, chavalón. Bueno, mi gente, lo primero que vamos a hablar de una diferencia de una bici recreativa es el cuadro, chavales. En el cuadro van a notar muchísimas diferencias, tanto en sus materiales de fabricación. En este caso aquí, este marco no nos dice de qué es, pues ha de ser de aluminio normal. Y en este caso, en lo que viene a ser la Marlin 6, contamos con un aluminio, aquí dice Alpha Platinum.
Eso quiere decir que es una categoría un poco más mejorada del aluminio, o sea, con mejor tratado. Por lo tanto, va a ser más resistente y más ligero. A comparación de estos, estos marcos sí están algo pesaditos. Igual son de aluminio, no quiere decir que están pesados, pero si los comparas, si le quitas todo y los pesas, obviamente va a estar más ligero y más duradero. Otra cosa que la verdad es ahí donde te vuela la cabeza y donde dices es mejor comprarte una gama baja de entrada, es en el cuadro, chavales, porque el cuadro, la marca, en este caso Trek, muchas marcas también manejan garantías. Yo ahorita estoy manejando la marca Trek y la verdad las garantías cumplen así. O sea, si tú quiebras el cuadro, se te fisura cualquier cosita, la garantía se hace cargo. No hay mucho problema con garantías como con lo que es Belfort, que me han contado muchos seguidores que batallaron mucho con la garantía, tardaron casi año en llegar el cuadro. Y aquí en este caso Trek, ¿no? Ponle que en un mes, dos meses ya está tu cuadrito ahí en tu bici, te lo montan y todo el show. Pues esa es la ventaja de que estos cuadros tienen garantía y una bici recreativa, pues lamentablemente no. Así que vamos a, ya pasando al cuadro, pues hay muchas diferencias, como pueden ver. Este cuadro es recreativo, de la bici recreativa, pues ven aquí, no sé, lo de la horquilla, se ve medio raro ese diseño. Y pues aquí vemos todos sus componentes, aquí la parte de las uniones, las soldaduras. Todo lo de aquí está muy bien. Este cuadro la verdad se me hace muy bonito, muy bien diseñado. Tiene su soporte de aquí, todo muy bien. Está bonito, no quiere decir que sea malo, pero pues es lo que hace diferencia la garantía y la calidad. Y pues a este, aunque es de muy buena calidad esta Ghost, pero vean aquí la soldadura. Esto es un soporte para que no se rompa de aquí del sillín. Y pues todo ahí, los materiales, lo de aquí, los tirantes que trae para ponerle parrillita y todo eso. Eso ya es otra diferencia, es de que estos cuadros ya va con cableado interno, ya están perforados para sacar el cableado interno y pues que no se vea, se vea más estético, vaya. Entonces esa es una diferencia también, de que las bicis pues gama baja de hoy, de este año, pues ya tienen eso. Y pues aquí, como ven, pues tiene la antigüita, todo el cablerío por fuera. Y pues eso, ahí un punto a una bici de entrada. Y el compa Efra dice que se quiere armar una, así que esperemos y sí se le cumple al viejón. Yeah. Ahorita la neta le vamos a ayudar con piezas, pero poco a poquito, aquí desgaste de esa madre. Pues con un protector ya se puede evitar esto, como en este caso, no hay problema. Ahora, mi gente, vamos a pasar a otro dato. A ver si le voy a pasar la cámara al compa Efraín para que me grabe. Ya de aquí ya hablamos del cuadro, gente, ya estuvimos hablando, bla bla bla, y no me callo el hocico, como de costumbre. Bueno, otra cosita que les quiero hablar de las diferencias de una bici recreativa es en los componentes, gente, transmisión, frenos, etcétera. Miren, en esta bici que es la recreativa, aquí contamos con unos mandos Chinamo, ni siquiera son Shimano, o sea, es una, creo que imitación o no sé. Pues es de 3x7, aquí tenemos eso, con frenos mecánicos incluidos. Si el compa Efra le quiere meter hidráulicos, le digo que va a tener que comprar los hidráulicos y aparte va a tener que comprar nuevos shifters para que pueda funcionar bien, porque esto es una sola pieza. Entonces ahí un puntito de diferencia, los frenos y la transmisión. Aquí tenemos 3x7 de materiales de plástico, así de que la neta una caída y ahí queda, además se levanta la tapa y todo el show. Y pues son de chicote, gente. Aquí en la gama baja ya mínimo contamos con frenos hidráulicos. Que estos frenos la verdad pueden aguantar caída la tapita y no le pasa nada. Las manetas también son de aluminio, son muy duraderas y frenan muchísimo, mil veces mejor que unos mecánicos. Aparte de que estos tienes que hacerle mucha fuerza y siempre tienen que llegar hasta acá el freno. Se lo vencho, se me cae el freno. Y esta pues nomás así al tacto y ya frena completamente. Ahí está todo falsito. Que esto también pues la verdad está bien aguado. Y el problema de esto que es, Efraín, de que casi nunca entran los cambios bien exactos, siempre va caca, 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 o cualquier cosita y ya caca, 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 trae un ruidajo, a veces se meten acá en los rayos y es un desmadre, va, ha pasado. Pero pues sí, el casetito, pues las masas no son con, ¿cómo se llama? No trae núcleo, va así nomás el cassette. Ese es otro punto a diferencia de lo que viene a ser las Marlin, por ejemplo. El centro este es de plástico, gente. Dime, diles qué peligrosa es esta madre. Una bajada en el cerro y valió madre. De hecho trae, ahí lo cambiaste, lo pintaste. Sí.
Es de plástico, gente. El centro es de plástico completamente. No sé si el Efraín tenga la imagen por ahí, pero la vamos a poner si es que la tiene, de donde se le rompió el viejón. Sí, se partió en una bajada al cerro. Pues esto, esta madre nunca toma bien los cambios y es una lata, la neta. Por más que la arregles, siempre termina fallando. He de decir que el Efraín ya le cambió llantas, puños y pedales, porque traía unos pedales bastante básicos. Y los puños, ¿qué opinas de los puños esos? Los Sacacayos 3000. Y la llanta era una llantita bien delgadita. Los rines, la verdad, esta bici los están buenos, son doble capa, están bien. Pero aquí ahora le vamos a hablar de los componentes que viene a traer la Marlin 6, en este caso, la gama baja. Pues en gama baja podemos contar con una transmisión 2 de Shimano, ahora sí, de aluminio. La verdad que ya han mejorado muchísimo la calidad de estas transmisiones de gama de entrada. Está muy bien, es de 2x8 con cassette Shimano. Y este cassette sí es con eje de núcleo, así que algo bien ahí. Y pues con su pata de cambio Shimano Altus, que la verdad no es muy buena, pero mejor que aquella sí lo es. No es demasiadamente buena, pero pues sirve bien para iniciar. O sea que sí puedes usar en la montaña y pues no se te va a caer la cadena o cosas así. Y pues está bastante bien. Ahora vamos a hablar de los rines. Aquí con la Trek tenemos unas llantas Von Trager XR2 Com, que la verdad pues sí tiene mucha calidad, a diferencia de las que traía esta. Sí cambia bastante, porque esta es una llanta más gruesecita, más duradera, y aquella pues en tres patinadas ya chupó faro. Pero con Efra ya le compré unas llantonas, que la verdad estas llantas son muy económicas y son buenísimas y ligeras. Ojito ahí, son las, ¿cómo se llaman? Choayán. Así que las pueden comprar en Mercado Libre, creo. Pero están muy buenas las llantitas. En diferencia de rines, pues estos traen unos doble capa con otro diseño. Son más pesados que estos. Estos también son doble capa, pero pues son como más finitos. Son de materiales pues más duraderos. Las masas también, pues los discos. Aquí están los frenos, que son mecánicos. A diferencia de estos discos con freno hidráulico, pues son mucha la diferencia. Aquí es más que nada donde cambia la diferencia entre el nivel de frenado. Tienes discos más grandes, tanto enfrente y atrás, y de mejor calidad. Estos a cada rato frenas o se dobla el de este, y tienes que andarle moviendo las pastillas porque se queda frenada. Y es un pedote, ¿no? Andar frenado, la neta. A cada rato tenemos que aflojarle, apretarle, y es un show. Esa es otra diferencia en la calidad de los rines. No, yo sé que hay bicis con el mismo precio de esta que están un poco mejorcitas. Pero pues ahorita pasaré la comparativa para que me entiendan lo que es una bici recreativa y una de entrada al mundo de la montaña. Ahora sí, vamos a lo tocho. Aquí vamos a hablar lo que viene a ser las suspensiones. Solo fíjense, ¿cuánto tienes con la bici, Efra? Como 6 meses. 6 meses. Miren, en 6 meses, como ya están las barras aquí cromadas, incluso ya no suspensiona. Parece un pinche fierro atorado ahí, va. Y es una lata, siempre brincas o cualquier cosa o pega uno balazo, ¡paz! Esa madre. Pega una relinchada del Efraín, ¡pum! Una la pincha el balazazo. Otra cosita es que pues no trae bloqueo, gente. No trae bloqueo, trae muy poquito recorrido. Y la verdad, esas suspensiones, pues, en nada se hacen trizas. En esta suspensión, que es una SR Sun Tour, también es una gama bajísima. Pero la verdad se siente la calidad en cómo suspensiona, cómo trabaja esta suspensión con las piedras, con todo, y el bloqueo que tiene, que también trabaja de maravilla. Eso es un puntazo a favor en las diferencias de una recreativa. La recreativa no va a traer eso. Puede que sí traigan ya las más nuevas, pero van a estar como en un precio de 12,000 pesos. En ese caso pues también van a traer suspensión con bloqueo y todo eso, pero de una gama pues más baja, pues algo que te va a durar menos. En caso aquí, pues SR Sun Tour se sabe que aguanta. Estas horquillas también le decimos horquillas desechables, pero aguantan bastante. La verdad creo que un añito y medio, 2 años te puede aguantar perfecto. Si eres un loco montañero, la verdad te va a durar como un año. Compa Claudio, ahí hablando. Ahorita tenemos una audiencia, nomás que ya se me aburrió. Están dormidos, ahorita estaban bien atentos aquí a lo que estamos hablando, pero pues ya se durmieron. Ahora sí, mi gente, vamos a otro puntito que viene a ser las posterías, componentes de asientos y todo el show. En este caso, pues aquí la patrona pues es un asiento de dama, es un ACNA, la verdad muy cómodo.
Pero la diferencia aquí sería... ¡Hombre! Sería en, pues esto lo que viene a ser los materiales de aquí, el tubo del asiento, las abrazaderas. Todo esto habla mucho de, pues, lo que es calidad, vaya. Son muy ligeros, no son tan pesados. Y como ven aquí, pues tenemos un poste, pues algo finito, un manubrio delgadito de aluminio, livianito. Y acá, gente, tenemos otro manubrio también de aluminio, pero como que se siente como roñosito así, mira, incluso se ve como mal doblado, cosas así. Y pues el poste, pues se ve algo pesado, algo tosco, pues. Y pues como ven ahí, pues aquí está la diferencia, el manubrio, como les digo, ahí como que doblado a muy a fuerzas. Y pues esto es algo, y pues esto es algo como más finito. Y acá, mi gente, en el asiento, pues como ven, no sé qué, está algo raro. ¿Ya lo cambiaste, dice? Dice que tú que cambia el asiento porque ya chupó faro. Y le puso un asiento Summit. Y en este caso, pues aquí el tubo, como pueden ver, pues se ve... pues un tubo normal, la abrazadera ahí. Y algo raro de aquí, no sé, como que está muy para allá. Así. No sé, se me hace que bien falsito, que si te dejas caer aquí, esta madre va a reventar o no sé. El asiento me dice que ya lo cambió porque el otro era muy incómodo y pues le puso aquí un Summit, que la verdad está algo bien. Y pues, mi gente, creo que hasta aquí está la comparación. Bueno, gente, ya, espero ya no me interrumpa el gallo porque si no lo voy a hacer un pinche caldo mañana. El caso, gente, que pues aquí está la comparativa. Pues como pueden ver, tiene muchos puntos a favor esta gama de entrada. Gama baja, gente, gama baja esta bici contra una recreativa. Las diferencias en peso no van a ser tantas, gente. Hay muy poca diferencia. Pero la verdadera diferencia está en la calidad de los materiales, gente. La calidad de lo que te va a durar. La suspensión esta, la verdad, trabaja fatal. Ya la calé yo. Y no, prefiero mil veces esta. Obviamente prefiero mil veces una Fox. Pero pues estamos hablando de comparativas de gamas bajas. Aquí esta recreativa, la verdad, pues es para lo que es. Una bici recreativa es para dar paseos, mandados. No es para llevarla a la montaña. Sí te puede servir para hacer grandes distancias, pero tranquilón, porque también pues los componentes a veces te pueden dejar tirado. Puede que se te afloje eso de los frenos y empieza a frenarse sola. La verdad es una batalla. Y pues puede que te pasen muchas cosas en esta bicicleta. Pero lo más importante es de que pues aquí tienes una garantía, una seguridad de que tus componentes son más duraderos en esto de lo que es postería y frenos. Aquí es un puntazo muy a favor. Pero van a decir, no, pero con otro 7000... ¿puedo dejarla igual y mejor que aquella? Sí, pero a lo que voy, ¿para qué le vas a invertir a esa? Mejor te compras esta y a esta la mejoras todavía aún más y va a quedar mucho más chingona. Eso es lo que voy. Porque igual aquí son 2,000 pesos en frenos, pacas. Ya serían 9,000. Luego tendrías que comprar palancas. ¿Cuánto te salen las palancas? Otros 2,000 pesos, pacas, van 4,000. Ya 7, 8, 9, 10, 11. Ya te faltarían 4,000 para acabalar el valor de esta. Una suspensión de esta te sale como en 3,000 pesos. Ya ahí cuesta lo mismo que esta. Y aún así no la mejoras a esto, pues. O sea, no la mejoras a esto. Luego te faltaría meterle transmisión, rines, llantas, asiento, puños, todo eso. Entonces ya se te elevaría más el costo. Entonces lo mejor es empezar con algo básico de entrada. Y ya si quieres la puedes mejorar. Como en este caso que tenemos esta reina acá, la poderosa Diamond del Jesse, frenos MT400, bastante bien, un cuadro ligero, bielas de eje hueco, una Shimano XT, transmisiones Ram GX, esta es 1x10, llantas tubles, rines tubles, suspensión de aire. ¿Qué más puedes pedir? Esto ya es un avionzón, esto pesa 11,700 kilos, que la verdad es... es una navesota, o sea, es una bici súper ligera a comparación de estas que pesan 14 y 13 y feria, no sé cuánto pesen. Pero sí es mucha la diferencia entre una recreativa y una gama baja. Y pues, mi gente, hasta aquí voy a dejar el video. Espero que le haya quedado claro cuáles son las diferencias entre una bici recreativa y una bici de gama baja de entrada al mundo de la montaña. Y pues aquí los voy a dejar, ya nos van a ver hasta en una semana más. Así que un saludito.
Y si son de allá de Tijuana, espero y tener el honor de conocerlos y pasarla bien por allá. Así que mi gente, saluditos, nos vemos por un próximo video, se me cuidan, chao chao. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemy.